Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un agua de piña. Bueno, para empezar aquí yo tengo una piña así pequeñita, ya la tengo cortada en cuadritos. Ya la había yo limpiado y todo eso. Bueno, también tengo una cosita de hielo. Tengo 3/4 de azúcar, un galón de agua. Y bueno, creo que por ahora eso es todo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner nuestra piña en la licuadora. Pues vamos a abrir nuestro galón de agua y lo vamos a poner aquí en un vaso. ¿Okay? Ponemos en el cuadro en un vaso de agua. Ahí mismo le vamos a poner el azúcar. Le vamos a poner poquito para moler y el resto lo echamos ahí. Y lo ponemos a ver. Si a ustedes no les gusta esta pulpa que sale de la piña, lo pueden tomar un colador y la cuelan. Pero como a mí me gusta, bueno, vamos a poner la demás agua en un vaso grande. Vamos a ponerle el resto de azúcar y lo vamos a moler. Vamos a ver. Ya, como saben ustedes, el azúcar igual es a su gusto. Ahí ustedes la van probando, si les gusta muy dulce o menos dulce. Yo así siempre le pongo de azúcar, pero ahí ustedes. Bueno. Tengo mi jarrita. Voy a poner los hielos. Más o menos nos queda todo esto así de agua. Y lo voy a poner aquí. Bueno, espero que les haya gustado y déjenme sus comentarios y háganla. Ok, cuídense.